salida como fue la entrada, es la salida del expresidente Mauricio Macri. Emi. Quien igual lo recepcionamos muy bien. Gracias por eso. Nos vamos con Juan Grabois, que está charlando con los periodistas. Ya que es veda y no puedo pedir otra cosa, que compren, consuman responsablemente en la economía social y solidaria a la gente que se organiza y trabaja dignamente, como los miles de costureros que hacen la marca Carpincho. A las 11 de la mañana, un mitin en la casa de Sergio Massa. Fue convocado, van a conversar durante el día. ¿Puede ser que compartan al final del día un búnker alguno de los ganadores? Sorpresa. Juan, de Massa, dijo que por cábala la mamá le hace lasaña. ¿Vos tenés alguna cábala para los días de elecciones? Es la primera vez que voy a elecciones, así que todavía no la inauguré. ¿Qué cábala inaugurarás? No, ¿sabés que no lo pensé? Juan, escuchame. ¿La factura de café YPF? Sí, lo de YPF es una buena cábala, ¿no? YPF me representa. Juan, se te vio muy emocionado, sonriste como si fuera un feliz cumpleaños cuando fuiste a votar. ¿Qué significa este día para vos después de tanta lucha? Porque esto hay que aclararlo, no es una cosa de un día y medio lo tuyo. La verdad que, qué sé yo, estoy de buen humor, no sé qué decirte. ¿Estás emocionado? No. ¿Te parece algo clave el día de hoy? Hoy se decide mucho. Mira, clave son todos los días de la vida de la gente que la ayuda, que labura, y nosotros hemos dejado toda nuestra juventud desde el 2001 por nuestro pueblo, y este es un día más. Sí, hay un montón de militancia, de gente joven que se sumó ahora, que está fiscalizando, y no sé si esto se puede decir, pero... igual no ven la tele. Pero la gente que está fiscalizando y que se sumó, bueno, eso es lindo porque tiene que ver con la participación democrática y ojalá que sirva para dar un poquito de, ¿no? Para encender una llamita o reavivar una llamita que estaba apagada, porque creo que hay un entusiasmo particular con lo que nosotros estamos haciendo. No sé si son muchos, no sé si son pocos, ya lo vamos a saber. Pero hay algunos. ¿Arreglaste el auto o viniste en bondi, Juan? No arreglé el auto. Me pasó a buscar un compañero y me trajo. Por suerte, hoy tuve chance. Muy bien, ahí estaba Grabois con su...